Bajo la gestión de acción social de la gobernación de Itapúa, el SENADIS brinda ayuda a 33 personas con discapacidad de nuestro departamento. A través de la Secretaría de Acción Social y la Coordinación Departamental de las Personas con Discapacidad, estamos trabajando en el programa que la SENADIS implementó por la pandemia, que son los trámites de hacer admisión vía online y también la certificación de personas con discapacidad, que es una persona, que es una certificación de laboral, y también para los trámites que solicitan la área de Tecopora para el subsidio de las personas con discapacidad. Perfecto. Entre los servicios que ya están brindando actualmente, fuera de la pandemia y dentro de ella, ¿cuáles fueron las mayores asistencias? Bueno, el área de adquisición de medicamentos y también sillas de ruedas estándar, sillas de relajación y los trámites de certificación, que son los que más solicitan los familiares de discapacitados. Perfecto. Si alguien está viendo en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué requisitos tendría que tener para solicitar, por ejemplo, una silla de ruedas o un medicamento específico? Bueno, la silla de ruedas es una nota dirigida al gobernador, la receta médica del doctor que le está asistiendo a la persona con discapacidad, donde manifiesta qué enfermedad tiene y que por tal motivo solicita una silla de ruedas o una silla de relajación. Perfecto. ¿En cuanto a los medicamentos? Los medicamentos, sí, estamos haciendo vía online, ya que es una de las prioridades, ya que como ustedes sabrán por el tema de la pandemia no se puede trasladar hasta la SENADI a los discapacitados. Se solicita la receta médica del doctor tratante y las indicaciones de cómo deben de tomar. Con esas recetas nosotros estamos haciendo la recepción acá en la gobernación vía una autorización que hacen los familiares de los discapacitados. Nosotros viajamos a SENADIS y hacemos todas las documentaciones pertinentes y recibimos los medicamentos y traemos y entregamos a los beneficiarios. Perfecto. ¿En cuánto tiempo más o menos de gestión se puede obtener un medicamento solicitado? Y en el día. En el día. Ellos traen acá, nosotros hacemos todas las documentaciones que corresponden y viajamos a Asunción. Y al otro día, a la tardecita, o si no, al segundo día, ya que conlleva el viaje un día entero a Asunción, después al segundo día ya le estamos entregando los medicamentos. Perfecto. ¿Algún número para consulta de repente y el horario también que están aquí atendiendo la gobernación? Y yo tengo mi número personal, es el 0985-104-795, y el de la gobernación es 071-20-20-54, y pedir con acción social. En cuanto a la posibilidad de solicitar asistencia online, recordó que se puede acceder a la misma mediante la página web de la gobernación de Itapúa.